todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sofía, soy una mexicana que está viviendo en Arabia Saudita. Y antes de empezar el video de hoy, no se olviden de suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo. También los invito a seguirme en mi Instagram, una mexicana en Arabia. Ahí siempre publico cosas de mi día a día. Así que bueno, ahora sí, comencemos. Como vieron en el título del video, hoy vamos a probar frituras árabes. La verdad es que yo soy muy mala probando este tipo de cosillas porque nunca me gustan. Bueno, en Egipto la verdad siempre mis sobrinitos me daban a probar cosas y era como de... ¿qué es esto? No soy muy buena, no me gusta como que darle oportunidad a este tipo de frituras. Ya saben, yo la verdad prefiero mil veces las frituras mexicanas, pero bueno, estamos aquí, así que vamos a probar. Tal vez pues alguna me gusta y ya la sigo consumiendo de aquí a siempre, por siempre, ¿no? Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. Ay, no sé ni por cuál empezar. Which one you recommend me? Yo digo que mi esposo va a elegir la peor. This moment will not be like it. Yalla. Start with the... This one? No, let me choose. Oh, yeah. Oh, start with the chicken flavor. This one? Yeah. Okay. Mi esposo... Okay. Siento que ese según sabor, pollo. Pollo así como pollo rostizado. Aquí está en árabe también. Así que... no se preocupen, esto no se va a desperdiciar. Tal vez a mí no me gusten, pero mi esposo, pues, todo esto él come. Oh my God. Huele bien feo. Huele muy feo. Son papitas súper chiquitas. Please, please. A ver, están súper chiquitas. A ver, bismillah. Pensé que iba a saber peor, ¿saben? Están buenas, están ricas. Me gustan. Oigan, están ricas, ¿eh? Sí. ¿Saben? Ya sé a qué saben. No sé, en México venden, en el pollo rostizado, venden unas papas que están súper ricas. Y bueno, este es el sabor. Igualito, igualito. Saben muy buenas, ¿en verdad? Les pongo un 9 de 10 porque no me gustan que están chiquitas. Como que ocupas, o sea, de una en una, qué horror. Preferiría que vinieran la normal, la papa normal. Pero pues sí, sí me gustó este. Ahora vamos a seguir con otra... ay, no sé cuál elegir. También les quiero contar algo que me da mucha ternura, que el logo de las papitas es un camello. Está súper, súper bonito, ¿no? O sea, se me hace muy bonito de logo. Oh, me da ternura, pues. Todo lo de camellos, así, ya saben, Arabia, no sé, me da mucha ternura. Muy delicioso. A ver, esto se supone que es de vegetales. Se supone, ahí muestran que un jitomate, un pimiento verde, zanahoria y ajo. Les digo, es que yo no sé qué esperar con estas frituras. Vamos a oler. Ay, no. Huele bien feo también. ¿Es good? Es mi favorito. Es el favorito de mi esposo. Pero mi esposo y yo tenemos, en verdad, gustos muy diferentes. Siempre estamos así de que, ¿cómo estás comiendo eso? Y él así de, qué rico. Y yo estoy comiendo algo y él es de, ¿por qué estás comiendo eso? Y yo así de, o sea, somos muy diferentes en gustos. Pero bueno, vamos, así viene. Es como un cheto de esos de, pues, los de México. Así que a ver. No sabe nada. No, no siento ningún sabor de vegetales. O sea, sabe puro queso. It's just cheese. Pero no lo volvería a comprar. Ni bueno ni malo.
no siento que tenga algo en especial. Le doy un 5 de 10. Sí. No. ¿Really? Muy delicioso. Bueno, seguimos. A ver, vamos a ver con cuál. A ver. Este se supone que es de... Pues me da miedo porque aquí en el... En la, pues... Ay, pues en el vasito dice que es de catsup. Así que... Aquí los árabes aman todo esto de catsup. Y yo la verdad es que... Ay, no. No soy fan. Pero tal vez me da la sorpresa como los anteriores. Así que a ver. Vamos a ver. Ay, también viene... No huele mal. No huele mal, la verdad. También viene así como... El antepasado, vamos a ver. Es como si estuvieras comiendo catsup. No sé. Como si estuvieras comiendo papas fritas con catsup, pero con mucha, mucha catsup. Así sabe igualito. No soy fan, yo nunca le pongo catsup a las papas fritas, o bueno, a las papas a la francesa, así que... Le doy un 5 de 10 también, porque no sabe como que muy malo, pero no lo compraría de nuevo, o sea, no. Bueno, seguimos con el siguiente, a ver. Barbecue. ¿Barbecue? Yeah, this one. No, the purple. Voy a hacer de color. A ver, este se supone que es sabor, es como tipo kebab, porque aquí, pues en la foto sale así. No sé, espero y sepa bueno, porque yo... Amo el kebab, así que si sabía eso, pues qué mejor. Ah, miren, estas ya son papitas de las que conocemos. Así que a ver. Sabe súper ahumado. Como que sabe a carbón, no sé. Es como si estuvieras comiendo comida. No sé. No me gustó mucho. No lo volveré a comprar, la verdad. Le doy un 5 de 10 también. No hay ninguno que me haya así como que encantado, excepto este de pollo. Así que a ver, vamos a ver. El que sigue es este de queso cheddar. Son bolitas. El logo es un conejito. Y les cuento que lo que elegí fueron puras frituras locales. O sea, puro así local, local. Intenté no elegir así que el típico Sabritas o algo así, porque también venden. Así que esto es muy local. Vamos a ver a qué huele. ¡Oh! ¡Ay! Huele bien feo. Les digo que ya no sirven. Huelen y saben, en serio, como si estuviera descompuesto. Huele a pies, o sea, ay, no sé, huele horrible. Es menos subas. Le pongo un 2 de 10, la verdad. Give it to me. I won't try it. Ah, ok. But smell it first. Sober, bueno. Ahora, el que sigue es este que se supone que es sal con vinagre. Ay, no sé, no sé. Siento que pues vas a ver. You will like this one. ¿Really? Yeah. Oh, y las papas están súper blancas. O sea, no son. Huelen no mal. Como a limón. Vamos a ver. Están muy saladas. Yo creo que con salsa Valentina, con eso, este sí me gustó. Siento que saben a unos churritos que antes vendían en México, yo no sé si lo sigan vendiendo, que son muy blancos, que le pones limón y salsa y ya, súper buenos. Me gustó, no le tengo ninguna crítica, solamente que pues no tengo salsa Valentina, así que no lo compraría por eso, porque no tengo salsa Valentina. Pero le doy un 9 de 10 también. Este sí me gustó. I like it. Ahora, el que sigue es este de Doritos, que me llamó la atención porque según dice que es chipotle. O sea, que el sabor es chipotle y que según pica. Así que vamos a ver.
huelen a nada. Cabe destacar que aquí en Saudi apenas acaban de como que empezar a vender la latita de chipotle de la costeña. Así que, pues a ver, vamos a ver si se sabe. ¿No pica? Ay, no, sí, sí pica. Sí pica al final, pero muy poquito. O sea, se te quita rápido la enchilada. No sé. Sabe raro. O sea, no sabe para nada chipotle. Solamente como que pica un poco y ya. Así que no, no es mi favorito. No, le pongo un 6 de 10 porque pica poquito. Solo por eso. A ver, ¿cuál más? Este me llama la atención porque según es de cacahuate. Mi esposo dice que es buenísimo. If you say anything bad about this, you will break my heart. Que si digo algo malo de este, le rompo el corazón. Ay, no sé. A ver, ¿cómo hacían? Hasta se ven feos. O sea, se ve que no sirve. Just, you know, close your eyes and try it. Ay, no. It will take you to I really need Pepsi or something. No, okay. Es que a quién se le ocurre hacer sabrito, bueno, papitas dulces. Le pongo 2 de 10, está horrible. No, 1, 0, ¿cuál 2? No, está horrible. No, no lo compré, sabe malísimo. Y ala, por you. Bueno, ahora sigue. A ver, de este lado. Este que se supone que igual pica, se supone. Así que vamos a ver. Crackers. También es del camellito. Vamos a ver qué tal. Hasta ahorita solamente me han gustado dos, así de que de plano volvería a comprar. También huele bien feo. También es así. Aunque en la foto se ve diferente, ¿no? Se ve como más crujiente, pero en realidad pues no. Vamos a ver. Según pica y no pica, nada. Es puro queso. Es puro queso del... como del feo, o sea. No sabe nada bueno, la verdad. No. Le pongo un 2 de 10. No sabe nada, no pica nada. Y según, dice aquí que pica. Mentiras, ¿qué? Así que no me gustó. Ahora vamos con este que igual, según es de katsu. Vamos a ver qué tal. Sabe, bueno, huele un poco más dulce. Son así. Es dulce. En serio, como si estuvieras comiendo un dulce, pero con sabor a ketchup. Ay, no. Cero, cero. Le pongo cero, en verdad. Creo que este es el peor hasta ahorita. This is the worst until now. No lo compré. Ahora sigue este que es de Sabritas, que es de pimienta negra. Yo la verdad me encanta la pimienta negra, así que espero y si me guste. Y miren, también aquí es más aire que Sabritas. También los de aquí, a ver. Según son horneadas, así que vamos a ver. Está súper raro. Porque no sabe a pimienta. Bueno, sí, sí sabe a pimienta. Y está algo picosito, o sea, no sé. No lo volveré a comprar, no me gustó el sabor. Pero no está malo, simplemente como que no es para mí. Pero bueno, le doy un 4 de 10. No es para mí, pero no está mal. O sea,
Es que en verdad yo soy muy difícil con estas cosas. Yo no puedo olvidar los abritones, los rancheritos, todo eso delicioso mexicano. Nada como lo mexicano, así que... Bueno, estos son los dos últimos. Ay, no, esto de catsup lo quiero evitar. No me gustó nada. A ver, este según es queso. También es de la marca Sabritas, así que vamos a ver. Ay. Me llama la atención que son naranjas, así que vamos a ver. También según son horneadas. No están malas. Es que, ¿saben algo? Es todo de queso. O sea, no hay más. O sea, en México no es por nada, pero hay mucha más variedad. Te quito de catsup, queso, no sé. No está mala, pero... Ya me empezó a doler la panza, o sea, como que no, no es lo mío. No es, no es mi sabor favorito, ¿saben? No. Yo le doy un... no sé. Un 3 de 10, la verdad, no... Mi favorita. Can you eat this one? Y ahora sí, por último, tenemos este que según es maíz con catsup. Ay, en verdad que ya me empezó a doler la panza. En serio que, ay, Dios mío. Vamos a ver. También es de la marca del camellito que se llama Safori. Safori. Safuri. Safuri. Está súper raro. Vean cómo vienen. Son como... Ay, ni sé qué son, pero... Vamos a ver. Sabor catsup con maíz. En serio que no sabía nada. No sabía nada, literal. Ni bueno ni malo. No sabía nada. Le falta un buen de sal, no sé, no me gustó porque no sabía nada. Literal, según es maíz con ketchup y pues nada. No, no me gustó. Le doy un 2 de 10. Así que bueno, de este lado tenemos los que no me gustaron, que no volvería a comprar. En especial ese que mi esposo se está comiendo, que es de crema de maní. Que en serio... Thank you. En serio que no, muy muy malos. Los únicos que sí volvería a comprar son estos dos. Este en especial me gustó mucho, sí, sí está bueno. Este pues está bueno para cambiarle. Yo aquí en Arabia Saudita siempre estoy comprando las Sabritas que son de pura sal. Son las únicas que yo consumo. Yo creo que por eso bajo de peso, porque ya no estoy comiendo tanta frituras como en México. Pero es porque pues no he encontrado algo que me guste. Pero bueno, espero les haya gustado el video de hoy. Yo sé que fue algo diferente para pues cambiarle un poco a la temática del canal. No se olviden de darle like a este video si les gustó y dejarme sus comentarios de qué papitas a ustedes les llama la atención o les gustaría probar. Porque tal vez ustedes pues dicen, no manchen, me encanta la catsup, lo quiero probar y pues digo, cada quien... Ya les he dicho, yo soy un poco especial con esto, pero bueno, ya saben, en gusto se rompen géneros. Just for me, these are my favorites. These are from my favorites. What? Mi esposo dice que estos son sus favoritos y estas son las que menos le gustan a él. Digo, mi esposo y yo tenemos gustos muy diferentes, pero bueno, así es esto. Espero les haya gustado mucho el video de hoy, se hayan divertido tanto como yo me divertí. No se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Bye. No olviden de... Really, you scare me, Ahmed. No olviden de, amigos, por favor, 50 likes. Mi esposo dice que podemos llegar a 50,000 likes. Yo le digo que no, pero él está así como de, sí se puede, así que bueno, denle like a este video y tal vez mi esposo pronto salga en el canal. Tal vez, quién sabe. Poco a poco se va animando, así que quién sabe. A ver si para los 100,000 suscriptores logramos que salga. Pero bueno, esto ha sido todo. Ahora sí, ya me voy. Nos vemos en el próximo video. Bye. No olviden.
Like, share, subscribe. Boom.